Si traigo el tubo de contención a esa plataforma vacía de la izquierda, quizá pueda abrirlo. Ahora puedo echar un vistazo más de cerca. Debería tomar una muestra. Cuaderno de bitácora. Una criatura bípeda con una estructura ósea similar a la de los humanos. El núcleo de la célula está muy desarrollado, por lo que está altamente evolucionada. Ahí.
Los monstruos que he matado, algunos de ellos eran de los tuyos, ¿verdad? Lo siento mucho. No te han dado lección. Nada justifica que merezca la pena hacer esto. Un holograma del guardián y del metaedro. ¿Estarán relacionados de algún modo? Recuperó muchos fragmentos del código a partir de nuestro material genético. Parece que hay más código en las células de las especies más desarrolladas, pero no fue suficiente. Así que recurrió a otra parte. ¿A la Tierra? Recurrió a la Tierra y nos trajo aquí. Estos especímenes nuevos provienen del tercer planeta que orbita una estrella amarilla de clase cuarta. Una especie desarrollada con consciencia por encima de la media y capacidades heurísticas avanzadas de la era tecnológica anterior al hiperviaje. El sujeto CT ha alcanzado la fase 3 y el Z-Alt progresa hacia ella. Los otros dos sujetos están en la fase 0. Pero hay algo raro en uno de ellos. El sistema la designa como una variable de control. Lo investigaré más a fondo. ¿Sam? ¿Kate? ¡Kate! Pero... habías muerto, yo... Te vi morir. Sam, cuánto me alegro de verte. No puedo explicarlo, pero este lugar no me deja marchar. Mira, dada la situación, me creo lo que tenga que ser. Y me alegro de que estés vivita y coleando. He seguido la señal que descubriste. He visto a Mike. Sí, la cosa no pinta bien. He rastreado la señal hasta aquí, con la esperanza de revertir el proceso. La sala en la que estás debe ser una especie de ordenador central. He intentado entrar, pero activé un sistema de seguridad y el sitio entero se cerró. Todo lleva a la sala en la que te encuentras, Kate. Debes ser el centro de control de esas cosas en la sangre de Mike. Si le han hecho todo eso, quizá puedan revertirlo. Estoy en ello. ¿Cómo? Aunque encuentres el punto de acceso, todo está en un extraño idioma alienígena. Allí, quizá tenga algo de ayuda. No puedo explicarlo. Tú confía en mí, ¿vale? Vale. Haz lo que puedas.
Igual que antes, toca la consola. Intentaré detener la mutación del humano y ordenarles a las nanomáquinas que reviertan el proceso. No obstante, si la mutación llegara a la fase 3, no habría forma de detenerla y no se podría revertir. Haz lo posible. Espero que no sea tarde. Accediendo. Enviando instrucciones nuevas. Anomalía detectada. No permitiré que arriesgues el experimento. Voy a cortar la conexión con Pensepta y a desechar la instalación. ¿Qué sucede, Kate? ¿Qué es esa voz? Es el guardián. Intenta detenernos. ¿Lo entiendes? ¿Qué dice? Nada bueno. Continúa. Ya casi es. Protocolo de purga. Iniciado. ¡Sal de ahí, Kate! Aire. Me cuesta respirar. ¡Kate! ¡Ayúdame! ¡Kate! ¿Tam? ¡Tam! ¿Dónde estás? ¡Di algo! ¡Tam! Tengo que llegar hasta ella. Podría estar herida. ¡Ya voy, Tam! ¡Aguanta! ¿Dónde está? Tengo que seguir buscando.
narices era esa cosa? ¿Por qué sonaba como Tamara? Tengo que encontrar la forma de salir de aquí.